¿Qué tal, amigos? Regresando otra vez y vamos a darle un poco de poda a esta. Les voy a poner la foto de lo que, cómo estaba el árbol cuando se podó. Creo que tengo. Las ramas, o sea, a la mano. Estas son las ramas que tenía nuestro árbol. Son bastante gruesas, ya las vieron. Bueno, ya vieron las ramas que cortamos de la bugambilia. De esta bugambilia cortamos tres ramas, tres, cuatro ramas. No, creo que nada más dejé unas. Las metí a la tierra, no les di ningún tratamiento, nada en especial, nada más a la tierra y ahí se quedaron. Así es como van hasta ahorita. Una pegó y creo que las otras dos no, no sé bien. No las he checado y de hecho no me interesaba mucho, pero nada más las metí para que, como todos los bonsayistas, sentimos feo cuando agarramos y cortamos un árbol, nos quedan ramas y tenemos que meterlas, esquejarlas o intentarlo. Entonces, eso lo vamos a ir haciendo siempre y sin problemas, ¿no? Un arbolito más no hace daño. Bueno, cuando no hay espacio, sí. Pero bueno, ya. Este es nuestra bugambilia. Va de esta manera. Lo que vamos a hacer va a ser tratar de alambrar, doblar e ir acomodando las ramas en su posición e ir eliminando las que no nos sirvan. Tiene muchas. En mala posición. Y algunas no tanto. Entonces vamos a irle dando una selección. Vamos a cortar como por la mitad todas. Se vería como un crimen, pero son trabajos necesarios. Igual ya al principio ahorita no vamos a necesitar una floración en estos momentos. O no la disfrutaríamos tanto si estuviera el árbol bastante formado. Entonces hay que ir eliminando todo lo que se pueda o para lo que no nos sirva del diseño. Vamos a acercar un poco la cámara. De esta manera ya podemos apreciar todo lo que tenemos. Cuando nosotros vayamos a hacer alguna limpieza de algún árbol o algo así, siempre va a ser necesario hacer eso. Como en esta parte de aquí tenía yemas axilares, es lo que se eliminan. Se eliminan las yemas axilares, los brotes que salen del tronco, de las ramas que vamos a utilizar. Por ejemplo, esta de aquí me interesa, lo dejaríamos este, dejamos este, también se queda. Este de aquí se va el de arriba, dejamos el de abajo, se va. Este está muy bajo, está muy buena la salida de esta ramita, pero ya está muy abajo, entonces para el diseño nos quedaría demasiado abajo. No me acuerdo hasta dónde está enterrada, hasta dónde está trasplantada. Creo que sería bueno meterle un trasplante. Creo que no es mucho porque debió de haber quedado como por aquí. Yo me acuerdo que tenía buen Evari, pero si ahorita me animo, pues la trasplanto. Y vemos todos en el video. De hecho, no había mucho que hacer en esta, solo eliminar lo que eran las ramas que no nos servían. Unas tijeras más grandes. Ahí está. Está muy en la base, pero está en la base, pero de la rama. Entonces, no sé, la dejamos. Dejamos esta, dejamos esta. Esta también sale en la base muy arriba. Nos interesaría más esta. Y ya después decidimos si se quedan o se van estas dos de acá.
En esta parte de aquí, espero que se aprecie bien, tenemos tres ramas, 1, 2 y 3. Como tenemos esta muy pegada a las otras, vamos a eliminar esta de aquí. Esta también está muy en, está pegada en, al otro. Entonces, eliminamos. Ahorita voy rebajando estos tocones. Estas de aquí, si las dejamos todas, nos va a pasar el mismo efecto de lo que nos salieron las tres de aquí. Entonces, tenemos una de acá. Eliminamos esta. Tenemos esta de aquí, pero queda muy a la altura de esta de acá. Entonces, también se va. Esta está buena. Este se quedaría. Esta está muy pegada a esta de acá, pero nos serviría. Esta sale totalmente abajo de la otra. Es que cualquiera de estas dos nos va a dar ese efecto. Si dejamos una u otra, nos, se van a ver totalmente abajo de la otra. Entonces, bueno, la deja, las cortamos así. Dejamos esta por si necesitamos algún brote después. Este igual se va a quedar. Pero la vamos a cortar un poco más. Este igual. Cortamos. Y hasta aquí. Creo que tenemos un brote por aquí. Eso estaría bueno. Vamos a ocupar la esférica para rebajar los cortes, los toconcitos. Importante que con las bugambilias no profundicemos mucho en las heridas, porque no cicatrizan muy bien. Los cortes que nosotros, como les comentaba, que realicemos en una bugambilia tienen que ser al ras. No podemos profundizar porque si no, no son muy buenas para cicatrizar. Entonces, si queda la herida, va a tardar mucho en cicatrizar. Entonces, podría ser incluso hasta bueno dejar un pequeño toconcito y ese toconcito darle un ligero toque de madera, muy suave. Muchas veces dicen que las bugambilias no llevan trabajos de madera. Ya vieron la otra bugambilia que tengo, la grande. Mientras nosotros trabajemos, cuidemos bastante bien lo que es nuestros trabajos de madera. Que le demos unos mantenimientos periódicos para que no se pudra y no se haga mal. Es más que suficiente. Vamos a alambrar esta. Conectamos bastante bien desde la base y de aquí su primer giro. Las bugambilias tienen espinas. Si ustedes se las quieren quitar sin problemas, no pasaría nada. Pues trabajarías más cómodo porque te ensartas cada vez de que tratas de manejarla. Uy, perdón. Cada vez de que tratas de manejarla, meterle alambre, podar o algo, es muy agresiva la espina de la bugambilia.
Entonces vamos a quitárselas. Yo les recomiendo que si se las van a quitar, las quiten con tijeras, porque si las arrancamos, si se fijaron donde salía una espina, salía un brote. Entonces, si jalamos la espina, podemos llevarnos el brote o la yema que tiene ahí. Entonces, si se la quitan, solo con la tijera, para que no nos llevemos los brotecitos. Si se dan cuenta, estoy bajando la rama de poco en poco para sentir cómo lo mismo que nos pasó con los juníperos. ¿Se acuerdan cómo agarramos y doblamos y de repente tronó el árbol? Yo siento que voy a tener que meterle un tensor. Un tensor o otro alambre. Entonces, ahorita vemos. No, sí, otro alambre. Quedó muy... Se levanta demasiado. Ya lo tenemos anclado y empezamos a pasar nuestro alambre. Me faltan mis pinzas de yin. Acá están. Ahorita todavía no he decidido qué tipo de frente vamos a escoger. Está medio raro. Me gustaría este. Me gustaría aquí. O no sé cómo se vea el árbol ya con los tocones ya trabajados de madera. Porque vamos a tener que trabajar este de aquí y una parte de la punta de acá. Entonces ya cuando lo trabajemos y veamos... Antes de que empiece a brotar la siguiente vez, vamos a tener que trabajarlos para que no se nos tupa tanto de ramas y tengamos libertad de manejo. Entonces, eso ya después lo haríamos. Ahorita mientras nada más vamos a ir colocando y posicionando las ramas en su lugar y eso sería todo. Quitamos las espinas de acá. Sin dañar los brotes. Ya quedó. Parece. Vamos a alambrar
esta y esta de aquí. Hay que tener cuidado, miren, en esta parte de aquí, a ver si se alcanza a ver, en esta parte de aquí le había puesto el alambre, ustedes vieron, nada más lo puse y lo quité y pelamos esta parte de aquí, no es como que de peligro, no le va a pasar nada al arbolito, pero sí hay que tener mucho cuidado con el alambrado. Porque las ramas se marcan demasiado fácil. Tanto eso, como se llegan a tronar demasiado fácil las ramas de la bugambilia. Cuando ya están muy maduras, cuando están un poco más tiernas, tienen, en este punto de verde, tienen bastante flexibilidad. Podríamos verlo, y no se truena, no se dobla. Podríamos alambrar aquí, pero teniendo cuidado de que no se nos marque demasiado a la hora del crecimiento, porque están en el punto de donde se empiezan a desarrollar, a limificar. Pero sí hay que tener cuidado con las bases, porque sí es un poquito delicada la buga, entonces hay que tenerla con cuidado, no ser muy agresivos y sí darle su tiempo cuando se va trabajando, se va alambrando. Tanto cuando se va alambrando como cuando se va poniendo las ramas en su posición. Ustedes se dieron cuenta en el alambre anterior que puse, cómo lo pusimos. Bueno, lo pusimos y lo empezamos a bajar despacio, 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 para ir sintiendo que las fibras de la madera, lo que está compuesta las ramas, no se vayan a tronar y no nos vayamos a cargar la rama. Entonces tienes que irlo haciendo el trabajo suave, tranquilo, sin prisas. Lo que nos ayuda ahorita, por ejemplo, cuando vayas a alambrar una bugambilia, tienes que ir sintiendo el árbol hasta dónde va, se va viendo. Se va sintiendo la rigidez de la rama. En las bases hay que tener mucho cuidado, hay que irlas bajando, pero siempre observando lo que es la base, porque si nosotros la jalamos de más, podemos desprender lo que es la base, la unión de la rama. Esta la giraríamos un poquito hacia acá, no tan recta, por si nos interesa agarrar este frente, no quede totalmente a la vista. Si nosotros la ponemos recta aquí, nos va a quedar a la vista y nos va a picar como que va a ir al punto focal. Entonces por eso lo hicimos un poquito de lado, ya sea ahí o sea acá atrás, tendría buena salida en esta parte de aquí. Entonces hasta el momento la dejaríamos así por el momento. Y creo que sería todo. Ah, no, vamos a alambrar esta un poquito. Nada más para bajarlas. Esta para anclarla con este. Sí. Un poquito de desayuno. Más de desayuno.
ahí. Este estaba casi en su posición. Lo único que va a ser bajarla un poquito nada más leve. Esta sí darle, porque salía totalmente hacia arriba. Quedaron perfectas. Esta un poquito más arriba que la otra. Ahí está. Ahí quedó perfecta. Tenemos esta. Estas de aquí arriba no las voy a alambrar, las vamos a dejar con esta salida. Me gusta bastante bien para empezar a generar lo que sería nuestro follaje. Las bugambilias se consideraría como un árbol más tropical que como un caduco, una conífera. Las coníferas van a ir en ramas hacia abajo con las puntas ligeramente salidas. Los tropicales van a salir un poco más con su salida hacia arriba. Lo que harían sería hacer esto, no tanto así como hacia abajo. Traten de checarlos en la naturaleza y todo. Aunque las bugambilias son caprichosas, son trepadoras y pueden agarrar cualquier forma rara y habida por haber. Aquí en mi casa había, bueno, no en mi casa, cerca de mi casa había una bugambilia que había crecido en un pino. Se murió el pino, enredó toda la estructura del pino y se veía preciosa. Está cerca de un panteón eso, pero hagan de cuenta que se veía un pino de unos 20, 30 metros, pero todo cubierto por las flores de la bugambilia, y se tupía el arbolito de flores. Entonces lo que hizo la bugambilia fue enredando el tronco del pino y se veía increíble. Si en alguna opción, alguna vez puedo sacarle foto, le tomaré foto, pero está un poco complicado porque es por donde pasan unas vías rápidas, entonces no se puede apreciar muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro arbolito. Pues vamos a trasplantarlo, ya estamos en esto. No creo que sea muy, muy tardado. Ahorita los veo.